Hola a todos, soy Denis y esto es Basket365. En el vídeo de hoy lo que voy a hacer es continuar con mi serie de vídeos hablando sobre mi plan para cada uno de los equipos de cara a esta agencia libre. En los dos primeros vídeos se hablé sobre los New York Knicks y los Cleveland Cavaliers y este tercer vídeo será sobre los Chicago Bulls. Antes de nada, si estáis aquí me imagino que es porque os interesa la NBA, así que os animo a que suscribáis, dadle a like a este vídeo en particular si os ha gustado y comentadme debajo de entre los 5 equipos restantes que no van a ir a Orlando si alguno os interesa que sea mencionado antes que otros, ¿vale? Quedan ahora mismo por mencionar los Warriors, los Timberwolves, los Pistons, los Hornets y los Hawks, ¿vale? Y ahora sí voy a empezar a hablar de los Chicago Bulls. En primer lugar, vamos a poner en contexto, ¿vale? Dado que no sabemos cuál es el límite salarial de la próxima temporada, he decidido considerar que será igual al de esta temporada, 109 millones de dólares, y los Chicago Bulls tienen 106 millones de dólares comprometidos, con lo que solo tienen 3 millones de dólares de salario libre ahora mismo para fichar agentes libres, y podrían adicionalmente utilizar la excepción de mid-level para equipos con margen salarial, que sería de 4,7 millones de dólares. O sea que lo máximo que podrían ofrecer un agente libre ahora mismo serían esos 4,7 millones de dólares, que desde luego no es mucho, ¿vale? Adicionalmente, los Chicago Bulls esta temporada tienen, si no hacen absolutamente nada, 12 jugadores bajo contrato y tienen su propio pick de primera ronda, que es un jugador más, con lo que tienen 13 jugadores bajo contrato y lo máximo que puede tener un equipo ahora mismo en plantilla son 15. O sea que teniendo en cuenta que también tienen jugadores que deberían renovar, o al menos a mi parecer, sinceramente no vale la pena ofrecerle dinero a un agente libre, o que no vas a conseguir a ningún agente libre de mucho calibre con ese dinero, y hay jugadores interesantes dentro de la propia plantilla para renovar, ¿vale? Adicionalmente tiene un pick de segunda ronda que seguramente acaben o intercambiando o convirtiendo en un contrato de dos bandas, y hay dos jugadores que si bien todavía les queda un año de contrato, podrían recibir una extensión de este año y hablaré de ellos, que son Otto Porter Jr. y Laurie Markkanen, ¿vale? Ahora vamos a hablar un poco de los números del propio equipo, ¿vale? Los Bulls, como todos sabéis, son un equipo que no ha llegado a playoffs ni mucho menos, dado que ni se han clasificado para Orlando, pero es un equipo que para mí ha sido decepcionante. Yo este año ya esperaba que compitiera más seriamente, independientemente de que lo consiguiera o no, pero que compitiera más por esa séptima, sexta, octava plaza en la conferencia este, y no han estado ni cerca de ello, la verdad. De acuerdo a los números, son un equipo que ahora mismo están de 27º en rating ofensivo, o sea, de los peores equipos ofensivos de la NBA, están de 14 en rating defensivo, o sea, que son mediocres en defensa, novenos en volumen de triples intentados, pero 24º en porcentaje de triple con un 24,8% de tiro de 3. Esto lo que indica a nivel numérico es que es un equipo decente en defensa y mediocre en ataque, que tiene las ideas claras de la NBA actual, al final tira bastante de 3, pero no acierta lo suficiente y no es un equipo sólido a nivel ofensivo. Yo no estoy de acuerdo con esto. Evidentemente los números dicen una cosa, pero esto es susceptible a realmente que sea una casualidad un poco de cómo ha funcionado el equipo y de los problemas que han tenido, pero creo que realmente el equipo tiene piezas de sobra a nivel ofensivo y no es lo que necesitan. Zach LaVine es un gran jugador ofensivo, Laurie Markkanen tiene mucho potencial, solo que ha jugado mal este año, Kobe White es desde luego un jugador mucho más ofensivo que defensivo, y a nivel defensivo es verdad que tienen jugadores sólidos como Otto Porter Jr., Wendell Carter Jr. y Chris Dunn, pero creo que realmente lo que más necesitan es eso, talento de perímetro, sobre todo jugadores 3&D y defensivos, no preocuparse del ataque. Creo que esto es más un problema estructural y de entrenador que de la propia plantilla, ¿vale? Adicionalmente es un equipo que, como veis, otro problema ofensivo más, no sacan faltas, son los 26 de la liga en tiros libres intentados, lo cual indica básicamente falta de penetración a canasta y intentar finalizar cerca del aro, y es algo que hay que mejorar porque son las canastas fáciles que ayudan realmente a ganar partidos. Son terribles en los tableros también, 28º en rebotes totales y 27º en tapones. Esto también va de la mano de la defensa, que es lo que creo que realmente deberían mejorar, ¿vale? Vamos a hablar ahora un poco de los 12 jugadores que tienen bajo contrato asegurados. Otto Porter Jr., Zach LaVine, Thaddeus Young, Frank Kaminsky, Cristiano Felicio, Kobe White, Laurie Markkanen, Wendell Carter Jr., Ryan Archidiácono, Chandler Hutchinson, jugador cuyo nombre se me olvida siempre pero que tampoco es importante, es un big delgado que les queda un año más de contrato con él, y Daniel Gafford, ¿vale? Estos son los jugadores que van a tener este año en plantilla, quieran o no, a menos que quieran liberarse de alguno de ellos. Pero luego hablaremos un poco de qué es lo que creo que deben hacer con los huevos que quedan libres, ¿vale? Pero como mencionaba anteriormente, mi problema al final a nivel ofensivo con los Bulls no es de la plantilla, es del entrenador. Yo creo que Jim Boylen, el entrenador de los Chicago Bulls, es el peor entrenador de la NBA. Está haciendo una labor terrible. Todos sus jugadores lo odian básicamente y por algo será. Ha básicamente roto a Laurie Markkanen. Los dos primeros años de Markkanen han sido mucho mejores que este tercero, y es por el rol que su entrenador Jim Boylen le ha dado, involucrándolo mucho menos en ataque y convirtiéndolo más en un jugador triplista de esquina sin realmente tener opciones de
sentir el balón y generar su propio ataque, cosa que al final teníamos oportunidad de hacer antes de la llegada de este entrenador. Y creo que lo mejor que pueden hacer los Bulls, independientemente de cualquier fichaje, pick de draft que puedan hacer, lo que sea, lo más importante que deben hacer es cambiar de entrenador. Hay varias opciones, pero yo creo que la opción más indicada sería Kenny Atkinson, el que era el entrenador de los Brooklyn Nets, que hizo una labor realmente buenísima con un equipo bastante mediocre hasta hace un par de años, y que este año pues se ha quedado sin equipo un poco por presión de Kyrie Irving y Kevin Durant, porque no les gustaba mucho. Pero creo que para un equipo joven y que está aprendiendo a ganar ahora, Kenny Atkinson puede ser una idea muy buena, ¿vale? Ahora vamos a hablar un poco del draft antes de empezar a hablar de las renovaciones. Básicamente, como decía antes, su pick está proyectado para ser el séptimo pick del draft. Es un pick bastante bueno, pero estamos hablando de un draft del cual no se considera que tenga demasiado talento. Así que a menos que tengan suerte y realmente en vez de un séptimo pick acaben consiguiendo un segundo o tercer pick y puedan seleccionar a alguien como LaMelo Ball o Anthony Edwards, que son considerados los dos jugadores más talentosos de este draft, creo que lo que deberían buscar es un jugador de perímetro, como decía antes, un jugador de ala, sobre todo con capacidad defensiva, con potencial de mejorar como tirador, evidentemente, buscando es un 3D, ¿no? No me sorprendería, o desde luego estoy bastante de acuerdo con que en este draft, que es bastante mediocre, como decía, si algún jugador que esté disponible es muy querido por otro equipo y realmente quiere intercambiar el draft para escalar con los Bulls por él, creo que los Bulls deberían plantearse esa posibilidad de intercambiar hacia abajo e intentar conseguir algún tipo de asset extra de cara a otra temporada, tal vez otro pick de draft o algo así. Si realmente, por ejemplo, Onyeka Okongwu, que es el jugador que está proyectado como séptimo pick del draft, está disponible, porque no creo que tenga sentido para ellos, ¿vale? Los jugadores que más me interesan en torno a la elección de draft que van a tener ellos serían Isaac Okoro, que al final es un jugador de ala súper atlético, muy buen defensor, era un rookie este año en la universidad y ha sido mejor quinteto defensivo de toda la universidad. Que tira muy mal de 3, creo que no ha promediado ni un 29% en triple, pero tiene una buena mecánica, tiene margen de mejora en ese aspecto, y es un jugador que eso puede defender de 2 a 4 con facilidad, y creo que podría ser muy útil para este equipo. Precisamente Achiuwa tiene un corte similar, y luego también estaría Denny Avdija, que es totalmente diferente porque sí que es un alero, pero no es un jugador defensivo en absoluto, pero sí que si llega a caer en sus manos por ese miedo al jugador europeo con potencial, pero que también podría ser un bust, creo que teniendo en cuenta que no es un draft hiper hiper profundo, si llega a caer en sus manos la posibilidad de draftear a Denny Avdija, puede salir muy bien, pero también puede salir muy mal, evidentemente, pero yo me arriesgaría porque podrías conseguir al posiblemente mejor jugador de tu equipo o un bust que se quede en nada, pero yo me lo jugaría siendo los Bulls, teniendo en cuenta que no hay muchas alternativas súper seguras, ¿vale? Una vez hemos hablado ya del draft, hemos hablado un poco de cambio de entrenador, que me parece lo más importante de este equipo ahora mismo, voy a hablar un poco de las renovaciones, ¿vale? Hay un par de renovaciones que me gustaría hacer, 13 jugadores contando el pick del draft, 2 renovaciones más, la plantilla ya completa, y después un par de extensiones que me parecen interesantes, ¿vale? En primer lugar, de entre los 3 jugadores cuyos contratos se terminan y podrían renovar, Denzel Valentine, Shaquille Harrison y Chris Dunn, considero que Vincent Valentin es el jugador que debería quedarse fuera, no por decisión propia, porque al final a mí de hecho es un jugador que me gusta bastante y que le veo potencial, pero lleva 4 años siendo maltratado por los Bulls, no le han dado oportunidad de juego en todo su tiempo. Es verdad que tuvo lesiones también, pero al final es eso, no le han dado oportunidad de probarse a sí mismo. Este año va a ser agente libre restringido, así que si quisiera mantenerlo podrían, pero yo no lo haría. No creo que él esté contento en Chicago, querrá irse, y al final realmente para mantener a un jugador que tampoco va a tener un rol tan importante y un por encima descontento, yo lo dejaría irse y ya está. Por lo que yo renovaría a Shaquille Harrison, un jugador un poco revelación este año, lleva solo 3 años en la NBA, es uno de estos jugadores que ha luchado mucho por llegar aquí, llegó a la NBA ya bastante mayor, tiene ahora 26 años, y como veis sus números no saltan a la vista, 11 minutos de juego, 5 puntos por partido, un 38% en tiros de 3, aunque solo haya intentado un triple por partido, pero es un jugador con buen tamaño, 2 metros 1, puede suplir un poco a Otto Porter Jr., sobre todo en momentos en los que Otto Porter esté lesionado, que ha pasado bastante, y está empezando a explotar ahora. Sus últimos meses jugó mejor que nunca en su carrera y está lejos de ser una estrella, lejos de ser un titular incluso, pero puede ser un poco ese diamante en bruto que pueda ayudarles y salir de la nada y salirles muy barato, una especie de Royce O'Neal con los Utah Jazz, por ejemplo, que no va a tener mercado ninguno. Por eso creo que los Bulls pueden firmar un contrato muy favorable, intentando a lo mejor algo como un contrato de 3 años, 6 millones de dólares, 2 millones de dólares por año, donde ni siquiera tienen que garantizarle el dinero durante los últimos años. Podrían perfectamente firmar un contrato en el cual le garanticen solo el próximo año y los siguientes que sean opción del equipo, y de esa forma al final tienen flexibilidad salarial si quisieran ese dinero, y al mismo tiempo se asegura un jugador que puede ser parte de la rotación a largo plazo dependiendo un poco de cómo se desarrolle y que va a salir muy barato. Y ahora vamos a hablar un poco del otro jugador más importante para renovar, sin lugar a dudas. Aquí hay opciones muy variadas, ¿no? Hay gente que cree que deberían quedarse y gente que cree que no. Yo me quedaría a Chris Dunn.
Chris Dunn es innegable que ha sido una decepción, fue el quinto pick del draft hace 4 años, siendo un jugador que venía ya veterano de la universidad, ahora mismo ya tiene 26 años y ha sido totalmente nulo a nivel ofensivo, eso es verdad, pero a nivel defensivo es un jugador muy bueno y yo creo que tiene valor, ¿vale? Es un base de 1,90 m, 26 años, como decía ya, que como veis en 25 minutos de juego solo promedia 7 puntos por partido, pero también promedia 2 robos por partido en 25 minutos de juego. Y no solo son los robos, al final es el IQ defensivo, es un jugador que es muy bueno en ese aspecto, que creo que puede ser útil para complementar a Zach LaVine, Coby White, que son dos jugadores que al final a nivel defensivo tienen bastantes carencias, ¿vale? No, yo no esperaría a día de hoy ya mucho desarrollo ofensivo de Chris Dunn, es verdad, pero como base suplente para sacar del banquillo y jugar en los minutos finales de un partido ajustado si hace falta una persona para enfrentarse al mejor jugador ofensivo del perímetro del otro equipo, creo que es una pieza útil y que podrían conseguir retener bastante barato, ¿vale? Yo estaba pensando en una oferta de unos 3 años, 15 millones de dólares, unos 5 millones de dólares al año, que al final no supone una gran carga para los Bulls, no les afecta demasiado a nivel de flexibilidad futura para futuros contratos, y además 5 millones de dólares es un contrato muy intercambiable, entonces si a la larga quieren esa flexibilidad salarial, no creo que tuvieran problema para intercambiar a Chris Dunn a otro equipo. Evidentemente va a ser agente libre restringido, si algún equipo le ofrece bastante más dinero de esto, yo a partir de 7, 8 millones de dólares lo dejaría ir porque me parece demasiado dinero por Chris Dunn, pero por esta cantidad, si estuviera dispuesto a firmar, yo creo que les compensa retenerlo. Y ahora pasamos a las dos extensiones de contrato de las que hablaba. Son dos jugadores, Otto Porter Jr. y Lauri Markkanen, a los cuales todavía les queda un año más de contrato, pero ya este año podrían negociar estas extensiones. Y es un poco un tira y afloja entre el equipo y el jugador, ¿no? Al final, los dos están en situaciones muy parecidas. Son jugadores que han tenido una temporada mala, por lo que su valor de mercado ha bajado, lo cual puede ser una oportunidad de oro para los Bulls de renovarlos más baratos si confían en que a largo plazo vayan a ser mejores que lo que ha rendido este año. Yo estoy en ese lado. Considero que los dos jugadores, tanto Otto Porter Jr. como Lauri Markkanen, son mejores de lo que han demostrado este año, y por eso creo que los Bulls deberían, si tienen la oportunidad y estos jugadores están dispuestos, intentar renovarlos ahora aprovechando este posible descuento. Evidentemente los jugadores pueden apostar por sí mismos, jugar una temporada más y el año que viene ver su mercado. Si juegan bien, maravilloso, aumentarán su salario seguro, pero si juegan mal se la están jugando. Es un poco una situación similar a Nerlens Noel con los Dallas Mavericks. Cuando le ofrecieron un contrato de 70 millones de dólares lo rechazó, le salió mal y acabó firmando por la mínima con Oklahoma. Podría pasar esto, podría pasar un caso como el de Bogdanovic con los Kings este año, que rechazó su extensión de contrato con los Kings y ahora la agencia libre va a recibir bastante más dinero, ¿vale? En ese aspecto vamos a hablar primero de Lauri Markkanen. Es un jugador que, como decía, en este tercer año ha sido su peor año de los tres, ha promediado menos de 15 puntos por partido, con un 34% de tiros de tres, pero estamos hablando de un ala pívot de 2,13 m, 23 años, que es capaz de espaciar el campo, tirar de tres. No es un gran rebotador ni un gran jugador defensivo, pero a nivel ofensivo tiene mucha versatilidad y va a ser un gran jugador. Yo espero de Lauri Markkanen que con 27, 28 años sea posiblemente un all-star de esos de 22, 23 puntos por partido, con un buen volumen de tiros de tres, con buen acierto. Si este es el caso, creo que Lauri Markkanen es un jugador en el cual vale la pena invertir. Por eso yo intentaría, es una oferta de unos 4 años, 76, 80 millones de dólares, unos 19, 20 millones de dólares por año. Si consiguen firmar esto con Lauri Markkanen en vez de un max contract, que acabarían siendo unos 27 millones de dólares más o menos, al final se están ahorrando esos 8 millones que le permiten al final pagar a un jugador decente más. Y yo creo que podría funcionar, creo que Lauri Markkanen, depende un poco del miedo que tenga o no tenga de la estabilidad financiera que podría conseguir si firma el contrato ya o si apuesta por sí mismo. Pero si consiguen renovarlo por un precio así, a la larga creo que va a valer la pena. Evidentemente siempre puedes confundirte, pero creo que vale la pena. Y ahora pasamos a Otto Porter Jr., un caso muy similar. Ha jugado solo 70 partidos en las últimas dos temporadas, ha estado muy lesionado, pero es un 3D de élite. Al final es un jugador que encaja en cualquier equipo, es un alero con buen tamaño, 2,03 m, tiene 27 años, está entrando teóricamente en el mejor periodo de su carrera a nivel físico. Y se trata de un jugador que promedia más de un 40% de tiros de 3 en su carrera. Esta temporada tiene un 39%. No va a ser el anotador principal de un equipo, ni mucho menos, pero no necesita el balón en ataque, lo cual es ideal con jugadores como Coby White y Zach LaVine, a los cuales les gusta tener el balón. Espacia el campo, tira muy bien de 3 y defiende muy bien. Es todo lo que necesitas un jugador de este estilo, que ahora mismo desgraciadamente está cobrando 28 millones de dólares, pero este ya es el último año. Mucha gente considera que deberían librarse del contrato de Otto Porter en cuanto puedan, correr, no mirar atrás y utilizar ese dinero en otra cosa. Estoy de acuerdo en que no se merece esos 28 millones de dólares, pero yo intentaría retener a Otto Porter porque me parece un jugador ideal para prácticamente cualquier equipo y especialmente para un equipo más joven como los Bulls. Tener un jugador más veterano, pero que todavía está lejos de empezar a decaer físicamente, puede ser muy interesante. Yo estaría pensando en una oferta de unos 4 años, 60 millones de dólares,
dólares, unos 15 millones de dólares al año, pensando un poco en Covington, que cobra unos 11, 12 millones de dólares, y es este molde de jugador, me parece una oferta bastante justa, pero no me sorprendería que si tiene un poco de suerte, otro Porter consiga más unos 18 o 19 millones de dólares en el mercado. Si es así, es algo más a plantear y me parece comprometer mucho dinero a un jugador como otro Porter, pero si estuviera dispuesto a aceptar estos 15 millones de dólares por año por unos 4 años, al final atarían a otro Porter por todo el momento dorado de su carrera hasta los 31 años, donde un jugador empieza a decaer, podría ser muy útil y además es un contrato muy diferente y mucho más traspasable en caso de necesidad. Habrá que ver, yo, tanto en el caso de Lauri Markkanen como Otto Porter, no estoy seguro de que estén dispuestos a aceptar contratos así, posiblemente se la jueguen un año más, pero más de esto, por Lauri Markkanen sí que pagaría, por Otto Porter más de 60 millones, tal vez 70 millones por 4 años, no pagaría desde luego, pero si aceptara algo así yo estaría encantado de quedármelo. Y bueno, esto ha sido todo mi proposición de renovaciones y extensiones. Con estos contratos que he propuesto, los Bulls no deberían tener problema a largo plazo tampoco. En el momento importante para renovaciones en 2022 o para fichajes, cuando Zach LaVine se convierta en agente libre y también en ese momento de renovar a Wendell Carter Jr., los Bulls tendrán en ese momento más de 40 millones de dólares en flexibilidad salarial. Si firmaran estos contratos que acabo de decir, si dejan irse a Otto Porter y no firman ningún contrato largo, todavía mucho más. Así que no deberían tener problema para retener a Zach LaVine si quieren, e incluso para ofrecer más contrato a otro jugador en caso de no querer a Zach LaVine, ¿vale? En general es eso, creo que los Bulls están en una situación bastante buena, su mayor problema era el entrenador, si cambian de entrenador, cosa que todavía no han hecho, la cosa mejorará mucho y yo creo que al final lo importante ahora mismo es ir poco a poco, que se preocupen de desarrollar el equipo, de ganar experiencia en playoffs y no creo que tengan el núcleo necesario para competir por un anillo, pero sí para convertirse por lo menos en un equipo competitivo otra vez. Y bueno, esto ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós.